murallas que él no pueda derribar, no hay enfermedad que él no pueda sanar, no hay problemas que él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. Vamos a estar hablando algo que también tiene que ver con la salud en situaciones de desastres como huracanes, tormentas, inundaciones. Y vamos a estar viendo esto qué mejor que con personal de protección civil, al comandante Juan Díaz Ulloa. Bienvenido, comandante. Gracias por estar eh, aceptando estas invitaciones. Hemos. Tocado temas muy interesantes que usted nos ha, ha explicado perfectamente bien, y yo estoy segura que este es otro programa muy especial. Eh, ¿qué, ¿Qué es, aunque la gente sabe que es un ciclón y un huracán, qué es un huracán? Por favor, nos dice. Sí, doctora, tenemos aquí que el, el huracán es el término genérico conocido como un sistema de vientos en forma de, de espiral y se desplaza sobre la superficie terrestre eh, tiene una circulación cerrada eh, alrededor de un punto central y los vientos giran contrarios a la manecilla del reloj se clasifican de acuerdo a la intensidad de sus vientos los huracanes se forman sobre los océanos en las zonas tropicales con aguas cálidas Ajá, aguas cálidas o sea tiene que ver mucho la temperatura entonces del mar para que empiece a formarse ese remolino que asciende y se va, entre más caliente esté el agua, más superficie circular arriba tiene, ¿verdad? Así es, y bueno, como dice aquí, se clasifica de acuerdo a la intensidad de sus vientos. Ok, eh, ¿cuándo comienzan la temporada de huracanes? Bueno, tenemos eh, que la temporada de huracanes en el Pacífico comienza el 15 de mayo y para el Atlántico el 1 de junio, que ya estamos prácticamente ah, iniciando, ¿eh? estamos, sí. Y para esta temporada de, de huracanes ¿verdad? esperamos en el Atlántico lo que puede impactarnos en el Golfo de México eh, y nuestro territorio que es Tamaulipas, tenemos que, que se puedan formar 18 fenómenos naturales. De esos 18 estamos hablando de nueve tormentas tropicales, estamos hablando de cinco eh, categoría 2, eh, que son moderados, y, y estamos hablando de 4 que pudieran ser categoría 4 o 5, eh, que son ya destructivos. De catastróficos, catastróficos, ¿verdad? ¿Sí? Eh, hemos visto a lo largo de, de el, nuestra vida, hemos, por ejemplo, yo viví en una, en una zona de huracanes. Y me tocó estar a los ocho o nueve años eh, viviendo un, un huracán muy catastrófico, pero más que todo porque faltó, eh, esas, esa vez sí faltó conocer de cómo prevenir. Resulta que había pasado un ciclón y luego dejó mucha agua, se inundó la zona este, de la laguna de Tampico. Esas eh, al final de cuentas se empezó a desfogar. Pero llega el ciclón Hilda y entonces este, pega, entra a Tampico y regresa. ¿Verdad? Así que fue doble, como si hubiera pegado en ese mismo momento, doblemente, y el agua que traía era inmensa. Entonces se desborda y usted podía ver como si estuviera llenando una cubeta las calles. Es increíble cómo se veía el nivel de, que iba subiendo, y estoy hablando de la superficie y de todo Tampico, ¿verdad? Mucha gente murió ahogada. Eh, hay todavía algunas revistas que pasan donde nosotros tuvimos que pasar con cables por donde estaba un cine muy conocido en aquel tiempo, el Olimpia, donde usted veía que pasaban lanchas con personas, pero no podían parar las lanchas, o sea, la lancha la llevaba al mar, eh, la velocidad. Eh, gente sobre troncos de árboles, niños solos, o sea, fue un desastre tremendo esa, ese impacto. Eh, lo que hicieron las protección de ese tiempo, no sé si se llamaba protección civil, usted me lo puede aclarar, es que eh, a quien tuviera familiares en otro lugar del país, porque decían Tampico, ciudad mártir, los, por, los periódicos eso decían, entonces cuando quien quiera irse aquí hay boletos para donde quieran y los autobuses ahí están listos vámonos dijimos pues vámonos porque teníamos familiares en otro lugar en ese tiempo se viajaba de tampico a ciudad mante y por ciudad del maíz para sí. llegar a san luis potosí no había otra otra forma porque no podíamos cruzar el Pánuco estaba desbordado entonces eh, llegábamos a, antes de Ciudad del Maíz y resulta que está tapado. Ahí llega otro ciclón que ya venía, se formó inmediatamente, que se llamaba Janet, y a la interperie nos, nos tocó. Es algo increíble. A la interperie, ¿por qué? Porque el autobús se movía, era un voladero, se movía, y entonces dijeron no, mejor sálganse, porque es más peligroso que, estén, que se vaya a volcar el autobús. No hay para dónde hacerse, es agua, y, es, y son situaciones muy difíciles. Eh, yo quiero que antes de que termine este programa, usted nos platique de una experiencia que tuvimos aquí en Ciudad Victoria acerca de un, de un ciclón que nos tocó aquí, ¿verdad? Pero, ¿qué hacer ante un huracán? Coméntenos. Bueno, eh, primeramente, ¿qué hacer ante un huracán? Creo que es, es este, muy importante y... y hay tres procesos, qué hacer antes, durante y después. Ah. Pero el qué hacer antes, creo que es bien importante que la población sepa qué hacer, cómo estar preparados. Es de la manera que vamos a, pre a prevenir que ahora sí que estos fenó fenómenos naturales, eh, si impactan en nuestro territorio, pues bueno, sepamos con tiempo todas las medidas de seguridad que debemos implementar en nuestros hogares. Entonces, ¿qué hacer antes? Estamos hablando de que la población debe saber dónde vive se debe acercar a las oficinas de protección civil para saber si el lugar donde vive es un lugar de alto riesgo. por favor, díganos dónde pueden contactarlos a ustedes para que pregunten o tengan estas dudas sobre todo si hay gente que viva en, en pendientes o en cañadas en este, lugares donde pueden ser eh, objeto de caídas de agua, por favor. Así es, doctora. Como usted comentaba, en años atrás, este, pues bueno, to todavía este, no había protección civil. Uh -huh. Los cuerpos de auxilio que había, pues era bomberos, policía, Cruz Roja, y, y pues era, era con lo que se trabajaba hoy. Afortunadamente, en el 85 nace protección civil y ya protección civil. Eh, tiene es, es, esa capacidad para informarle a la población qué áreas son de riesgo y, y, y no nomás avisarles, sino ir a notificarles que donde viven es un área de riesgo ante una temporada de huracanes y, y tiene que irles a notificar y que esas personas firmen de recibido donde se les está diciendo que están en una zona de riesgo y tienen en su momento de los, al, las alertas que, que, que se van a emitir de la llegada de, de un huracán, tienen que estar prevenidos, tienen que dejar sus domicilios para irse a los albergues. Entonces, uh -huh. Uh -huh. es muy importante que, que nosotros sepamos dónde estamos viviendo, que si es una zona de alto riesgo, bueno... Eh, eh, se, se tiene que trabajar en la prevención ahí, en, este, en ese sentido. Por eso les decía: es lo más importante eh, saber dónde están los albergues establecidos uh -huh. en el municipio. Sí. Si se llega se a llega, eh, un fenómeno natural y no sabemos dónde están los albergues, se nos va a complicar. Sí. Entonces, todas esas medidas, el, 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 que, el que estemos nosotros, conocemos nuestro nuestro sector, nuestro, nuestro barrio, dónde estamos asentados, si estamos en parte baja, estamos en parte alta, este, las soluciones que podemos dar nosotros como ciudadanos propiamente para cuidar nuestra integridad fí física y la de nuestros familiares, porque hay veces que no se necesita ni, ni un huracán en cuanto hay una lluvia normal. Y hay gente que, nos, que habla, que dice que se le está encharcando su casa. Así es, y entonces, todo, uh -huh. son cosas que, que a veces podemos solucionar sí, nosotros mismos. Sí, sí, cómo no. A veces se fija usted que tienen gente discapacitada Así y batallan es. más todavía para sacarla, ¿verdad? Y andan a última hora. Así es, entonces aquí nosotros recomendamos en cuanto a los niños, adultos mayores, enfermos pues ahora sí que eh, tener, darle esa prioridad a ellos y en su momento de que estar, es, estar escuchando, estar preparados, tener, tener todo lo necesario ante la llegada de un huracán, tener lo que es este, los alimentos, tener radios, linternas, para, eh, linternas con baterías, eh, y tener los repuestos, repuestos necesarios y, es, y estar recibiendo por ahí los mensajes de, de las emergencias y, y, y escuchar ahí en cuanto a la autoridad esté eh, informando cuándo cuando este, eh, eh, las personas que estén en zonas de alto riesgo, pues con las alertas tempranas tienen que abandonarlas e irse a los albergues. Entonces, y tenemos que hacerlo principalmente... Con, con nuestros niños, con nuestros adultos mayores, con nuestros enfermos, para poder llevarlos a un refugio temporal y que estén estén seguros. Y en mujeres embarazadas. Mujeres que embarazadas. Que en un momento dado, claro. por el estrés y todo eso, puedan tener un adelanto en el en el parto, ¿verdad? Y realmente es también un problema muy grave. Entonces, usted nos acaba de decir por qué medios se, se reciben los mensajes, pues por ese radio, de los que a veces casi no, no hacemos, echamos mano, ¿verdad? de las de baterías, porque luz no va a haber. Sí. Hay que estar o sea, pensando, se va, se va a interrumpir la luz. Entonces, pues este es importante tener un radio, ¿verdad? No tienen que hacer el esfuerzo de comprar algo muy caro, ostentoso, sencillamente que capte las alertas de que no salgan o de cualquier cosa. Es importante que la gente sepa que durante el. Estamos dentro de la casa y está pegando el. el está azotando el huracán. No abran las puertas porque hacen una succión de ese aire y truenan las casas. Eh, a mí me, me pasó con una casa precisamente allá en Tampico. Está una persona, amiga mía, federal de Caminos, con su esposa y en esa casa. Y es primera vez que pasan un huracán. Y la señora se le ocurre abrir la puerta, ¿verdad? Y en, un, en una escalera hay un domo para tragar luz, ¿verdad? No sé a dónde fue a dar ese domo. Imagínense que truena, viaja no sé cuántos kilómetros ese domo, no, nunca se rescató. Pero por ahí entonces ahora entra la lluvia del huracán y se sí. moja todo. ¿Verdad? Entonces, este, es importante que la gente cierre, por eso se ve que muchas veces en las ventanas, coméntelo usted, ponen madera. Madera y, y se debe poner una protección, se recomienda poner un, unas cintas cruzadas en los cristales, precisamente para fortalecer eh, este, los cristales, las ventanas. Y bueno, como comentaba usted, la, hay que recomendarle a la población que deben estar alejados de puertas y ventanas. Y que mientras esté impactando el huracán no salgan hasta que la autoridad, la autoridad se, lo, se lo indique. Hay veces que, en cuanto cruza el, el huracán, este, se nota, pues ahora sí que viene la calma, y, y a veces pensamos que ya pasó todo y salimos. Entonces, hay que recomendarle a la gente que no salga, que revise su casa si todo está bien que sigue, que permanezca ahí y que espere las instrucciones de nuestras autoridades porque muchas veces el, el lo que el, hay un espacio de una hora dos horas en que hay completamente calma pero puede puede regresar la fuerza del huracán y puede ser más, más daño que, que la ¿Que pasada la primera? primera. porque ya dañó ya cimbró ya movió ya hizo algo verdad así es ¿Cuánto? Eh, dígame las alertas, el semáforo del sistema de alerta y qué hay que hacer después, por favor. Ok, sí, tenemos nosotros, por ejemplo, habíamos comentado que, pues bueno, los, los huracanes se clasifican por la, la intensidad de sus, de sus vientos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que es la escala de huracanes saffir sipson Ajá. La categoría 1 son vientos sostenidos de 119 a 153 y. Y, y kilómetros por hora, y los daños son mínimos. La categoría 2 son vientos sostenidos en los 154 a los 177, y los daños son moderados. Categoría 3 son vientos sostenidos en 178 a 209, y los daños son extensos. La categoría 4 son vientos sostenidos de 210 a 250 kilómetros por hora y, y los daños son es, extremos. ¿verdad? Y tenemos la categoría 5, que son vientos sostenidos a más de 251 kilómetros por hora y los daños son catastróficos. Catastrófico. Eso es la, la escala de, de los vientos. ¿verdad? Y sí. pasamos al semáforo de, del sistema de alertamiento, Ajá. que son los que vamos a estar emitiendo en cuanto a la la presencia de, 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 de la formación de un huracán. Ajá. Estamos hablando que nosotros tenemos, comenzaríamos con una alerta azul, Ajá. que es el aviso. Es un aviso nada más que hay una formación de un fenómeno natural. Okay. Luego pasamos a lo que es la alerta verde, que es peligro bajo, y estamos... En la prevención. Pasamos a la alerta amarilla, que ya es un peligro moderado, y ya nos vamos a preparar. Nos vamos a preparar porque ya estamos viendo que el huracán sí puede azotar en, esa, en, esta, en esta región. En muy esta bien, región. Muy bien. Entonces pasamos a la alerta naranja, que es peligro alto, y ya es alarma. Ya, sí, si ya, ya pega en tal hora. Así es. Uh -huh. Alerta roja, peligro máximo, y es afectación. Quiere decir que ya lo tenemos y nos va a afectar. Y cuando, porque quiero que me platique lo del uh, el huracán Alex, dígame así rápidamente qué hay que hacer después. Bueno, inmediatamente hay eh, nosotros en en la que nos impactó el huracán Alex. Todos pensaban que iban a impactar allá por San Fernando, Matamoros, sí. y se prepararon para, para, para cubrir allá. Y nada, nos pega en Victoria también. A nosotros nos pega en Victoria mucho viento y menos agua, pero hizo, dejó muchos trastornos por Victoria. Muchos árboles caídos, eh, líneas de luz, teléfonos, anuncios. Eh, alguno, a, a, algunas, a, algunas estructuras, algunos negocios que se cayeron de completo, negocios que están diseñados malamente, uh -huh. se vinieron abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer después de un huracán es, luego, luego informar al, al, al 066 la, si hay heridos, si hay daños personas atrapadas porque puede ser una estructura donde se se venga abajo y, y las personas queden atrapadas entonces inmediatamente se tiene que hacer esa información para para este que los cuerpos de auxilio salgan a esos lugares Muy bien este es muy importante porque a veces gente que sale a ver por curiosidad a veces hasta un en el ojo del huracán desconocimiento total y salen a ver qué es lo que, lo que pasó y mira aquí esto. Si, en lugar de quedarse, ¿verdad? Como dice protección civil en sus casas, si la casa es una forma de poder tener mayor seguridad, quédese ahí, y no salga. ¿Verdad? Eso va a pasar, lógicamente. Pero sí es importante, qué bueno que nos acaba de decir eso. Y este, denos más recomendaciones porque sí es importante entenderlo. Sí, doctora, la recomendación que nosotros hacemos también este de pues, estar preparado a tener los alimentos enlatados, de preferencia que no sean, que neces se necesite refrigeración, puede ser a, a, latas de atún, sardinas, leche, frijoles, este, y... Pan de barra, pan de pedura, barra, dura más o menos. Sí, muy bien. Agua embotellada. Y agua embotellada. Y el, el otro, el otro aspecto también es la documentación, lo que son cartillas, lo que son pasaportes, acta, las actas de nacimiento, matrimonio, este, todo eso lo debemos de tener en, en, un, en unas bolsas de plástico para el momento que, que este, nos vayamos a abandonar nuestra, nuestra vivienda. Pues llevarnos documentos, documentos personales, personales muy importante la otra recomendación bien importante a la población uh -huh. es que ante la, la presencia durante el huracán debemos de suspender lo que es el gas lo que es la electricidad y el agua y, y ya una vez pasado el huracán ya, ya este, lo que es después antes de echar a funcionar estos servicios, necesitamos darnos cuenta en qué condiciones están los aparatos. Pueden estar húmedos y pues puede, puede haber un cortocircuito, un corto uh -huh. puede haber una fuga de gas. Sí. Entonces, si no hay fugas, todo está bien, los aparatos están secos, entonces ya puede volver a, a la normalidad. Porque cuando se inunda la casa y están. Los contactos abajo y sube el agua a ese nivel, es mejor tenerlo abajo y no, no prenderlo, porque ahí puede haber, la gente que anda en el agua puede tener un shock. Sí, también recomendamos que al desconectar el interruptor general, también hay que desconectar los aparatos Ajá. y cuando regresa a la normalidad, hay que checar que todo esté totalmente seco para evitar ahora sí que, que alguna alguna algún daño físico en la persona que se vaya a electrocutar se vaya se vaya este ahora sí que por la humedad y por a la morir, corriente sí que muera es. fíjese que uno de los eh, de los categorías 5 que usted acaba de mencionar ha sido el Catrina, ese Catrina bueno aquí hemos visto que pasó por ejemplo el Gilberto también que hizo un gran sí, desastre verdad. en Monterrey ¿se acuerda usted? Así ese es. Y nomás les voy a decir, porque no tenemos mucho más tiempo, pero el Katrina, por ejemplo, comenzó en las Bahamas, como si un huracán 5 se fue por el borde de la, de las, este, Florida, y impacta, pero ya, fíjense, nada más entre la Florida y Nueva Orleans, este, eh, que no hay mucha distancia, este, llega con categoría 5. Y entra, y no es tanto lo que pegó, sino que se cayeron unos diques que están deteniendo el agua, porque Nueva Orleans está bajo el nivel del mar. Se caen los diques, lo que mató más de casi dos mil gentes es la inundación, quedaban arriba los techos y todavía llegaba el agua y subía arriba los techos, ya se ahogaban. Pues no me lo voy a creer qué pasó. Decía mi abuelita, estás viendo la tempestad y no te hincas. ¿Verdad que es un dicho de los Así adultos? Bueno, bien. pues todavía ahí vieron la tempestad. Pues no cree que ahí hacían un carnaval en esas fechas de la Catrina, un carnaval de, de homosexuales. Pues no salieron 50 a hacer el carnaval. Pues ahí viene otro, otro ciclón y ahora sí hubo más muertes, ¿verdad? Hasta que se tuvieron que ir a ese domo donde estuvieron ellos en ese este, olímpico. Pero digo, ¿cómo la gente no tiene conciencia de que podamos pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude? Sí y a gente preparada como ustedes que nos ayude este, para que nos dé estos estos consejos tan importantes que nos ha dado. Le agradezco mucho, comandante, lamentablemente siempre se nos acaba muy pronto el, el tiempo con usted porque quisiéramos comentar más, pero creo que ha tocado los temas. Una última recomendación de 30 segundos, díganme. Bueno, sí, doctora. nomás más quería. Este, creo que es bien importante que la población de, de Victoria sepa dónde están los albergues, los refugios temporales. Tenemos cuatro temporales, refugios temporales oficiales en el municipio, lo que son en la colonia Buenavista, 18 carrera Torres, en lo que es en, la, en, la, en el Cedif de las Flores, en el Cedif de la Enrique Cárdenas y en el Cedif de las viviendas populares mm -hmm. ahí pueden este llegar las personas ahí se les va a proporcionar lo que es la alimentación el hospedaje y, y lo que es este también la atención, atención atención médica muchísimas gracias le agradezco mucho ha sido un, una plática muy interesante yo espero que vamos a estar viendo este programa eh, durante la temporada de, de huracanes que es donde nos sirve muchísimas gracias comandante muy amable por haber venido en este en este programa que a, a ilustrarnos y a usted eh, tome en cuenta todas estas recomendaciones y le espero en otro programa que es mucho más que un tema de salud espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y de ayuda en caso de que esté pasando una enfermedad o una situación de la que hemos hablado hoy los invitados han venido a presentarle a ustedes un, un programa que le ha sido de gran ayuda, pero sobre todo nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos eh, hecho de nuestra vida a Jesucristo porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero para hacer esto necesitamos reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice: De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo recibir vida eterna? La palabra de Dios dice en San Juan 1.12, Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos hacemos hijos de Dios haciendo una pequeña pero poderosa oración como esta: Padre celestial, vengo ante ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna. Dame perdón de pecados. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz por amor a mí, pero resucitó al tercer día y hoy está delante de ti para limpiarme todos los días y yo acepto el perdón de pecados. Yo acepto la vida eterna y desde hoy te confieso Jesús. Eres mi señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, tenga la seguridad de que usted tiene ya un pasaporte directo de vida eterna con Jesús en el cielo y cuando Él nos llame a cuentas, cuando Él nos llame a cuentas, nosotros solamente vamos a escuchar, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. No deje de vernos en estos programas, vamos a traerle al experto que le presentará programas muy interesantes y que Dios le bendiga. Le esperamos en el siguiente programa.